Buenas tardes, queridos amigos de La Traquina. 29 de septiembre, por fin comienza la nueva temporada de La Traquina. A partir de ahora, durante este año y el próximo año, me tendrán los jueves a las 5 de la tarde. Tenía muchísimas ganas de empezar. Ustedes también me lo habían pedido, tanto a la cadena como a mí personalmente al WhatsApp, que empezáramos. Bien, hemos tenido unos pequeños días de retraso por motivos de agenda, pero ya hoy no hay excusa. La Traquina, como ustedes han visto en la promo que hemos grabado, es el programa de participación, eco, denuncia pública, por excelencia. El único programa que existe con este formato en las Islas Canarias. No existe. Así que lo digo, aprovechenlo, estoy en directo, también soy abogado y aparte de recibir las llamadas, hacerme eco de altavoz, también como abogado pues me ofrezco, y ustedes lo saben, a evacuar, a contestar las preguntas que a ustedes les parezca. Yo siempre digo que ofrezco la segunda opinión de abogado, sincera, gratuita. Como saben, los teléfonos de participación son los mismos, los tienen en pantalla, 922-52-9890 y 922-39-6179. Teléfono de participación gratuito. Si tenemos en casa ADSL, fibra, llamar al 922 desde un 928 o de un 822, son teléfonos llamada local, por lo tanto no genera coste alguno, no es teléfono premium. Y es verdad también que ustedes, si quieren, pueden hacerme la pregunta. Yo les digo también lo del WhatsApp, si quieren, porque la temporada pasada lo ofrecía. El 629-838337 es mi teléfono WhatsApp. No es el típico WhatsApp, como yo le explicaba a ustedes la temporada pasada, donde ustedes hacen la pregunta y sale en pantalla. No, lo tengo aquí como servicio extra para algunos de ustedes o algunas que tengan vergüenza, que no quieran participar en directo, que yo prefiero que llamen, a la tele, que es su tele, y el que no quiera, vuelvo a repetir, pues tienen el WhatsApp a su disposición para la consulta. Eso sí, no me comprometo a contestar el WhatsApp si el directo es muy abundante, que yo espero esta tarde que sea abundante. También les pido la colaboración de que la pregunta, si es muy extensa, practicarla antes de hacérmela, ¿de acuerdo? Contármelo todo, ¿de acuerdo? Para que no ocurra como la temporada pasada, que algunos de ustedes me contaban la pregunta o me contaban los hechos de la denuncia, pero me iban dando la pregunta por entrega, ¿no? Como si fuera una novela por entrega. Si pueden, cuéntenlo todo, yo lo agradeceré. También es verdad que aquellas preguntas o aquellas denuncias que sean sencillitas, llamar, ¿de acuerdo? Lo comentan, cuelgan, y así le damos la oportunidad a todos los televidentes de Mírame Canarias para que el teléfono no comunique. Y vuelvo a repetir, los teléfonos de participación son el 922-52-9890 y el 922-39-6179. Hoy, que es el primer programa, si no hay muchas llamadas, pues yo lo entenderé, porque a lo mejor ustedes pues no sabían con exactitud el día en el que empezamos, aunque sí está en las redes sociales. Yo me encargué personalmente también de ponerlo en mis redes sociales y en la oficina también publicitarlo. La tele también lo ha hecho hoy todo el día con la mosca en la parte alta de la pantalla, así se llama, la señalización de que La Traquina salía hoy. Así que el programa está en directo. Hoy es una hora. Ustedes saben que la temporada pasada, en los últimos 4 meses de programa, La Traquina subió a una horita más. Teníamos 2 horas. De momento, hasta próxima fecha, que ya tengamos La Traquina, que ya arranque con muchísimas llamadas, pues ya la dirección del programa aumentará. Así que, de momento, hoy tenemos una sola hora, así que aprovechenla. A mí me gusta hablar, a mí me gusta emitir aquí en directo con ustedes, pero más me gusta escuchar, y el programa también se hace más entretenido si ustedes me llaman, ¿de acuerdo? No tener vergüenza, soy muy cercano, ¿de acuerdo? Los teléfonos, vuelvo a repetir, el 922-52-9890, el 922-39-6179, ustedes lo han visto, son teléfonos locales. Y ahora tenemos una llamada, tenemos en Santa Cruz a Griselda. Pues nada, Griselda, te estrenas en la nueva temporada de La Traquina. Vale, muchas gracias. Adelante.
Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un dinero en Chile. Sí. De una venta de una propiedad. ¿Eres chilena? A mi cuenta de banco aquí. Sí. Ajá. ¿Eso me significa que tengo que pagar impuestos a Hacienda? Vale, vamos a ver. El dinero que tienes en Chile. Yo te hacía una pregunta, no sé si me oíste. ¿Eres chilena? ¿Eres española? Bien, pues Griselda tendrá que volver a llamar porque necesito saber importe del dinero que vas a traer a España. ¿De acuerdo? Y también, lógicamente, si eres española también, si eres tienes doble nacionalidad, si eres chilena, ¿de acuerdo? Por lo tanto, así recuperamos la llamada de Griselda para que me diga. En principio, no va a haber problema. Cualquier persona que quiera transferir dinero, por supuesto, lo digo. Aquí se trata siempre el Estado español, como todos los Estados europeos, averiguarán que el origen del dinero sea lícito. Es probable que el dinero quede bloqueado durante unos días en transacciones exteriores, Banco de España, Ministerio de Economía y Hacienda. Tenemos otra llamada tenemos a Josefa, esta vez no entró Griselda, en Candelaria. Tenemos a Josefa, estaba yo explicando lo de Griselda, pero te doy prioridad. Josefa, dime. Hola, ¿me escuchas? Sí, bueno, genial. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a ver, nos conocimos todavía con la careta puesta que yo estuve en su consulta, en su despacho. Con la mascarilla. Sí, con la mascarilla. ¿Qué es lo que ocurre? Yo acabo de terminar ahora este mes la hipoteca que tengo con la Caja de Canarias. Con la Caixa, ¿será? Con la Caixa. Sí. Y sé que tengo que hacer algunas cosas, como ir al notario, sí, o algo de eso. Sí. Alguien me dice que puedo esperar, que no tengo que darme mucha prisa. Vale. Entonces me gustaría saber si debo hacerlo. Vale. Y si puedo o debo o no debo ya hacer algo a favor de mis nietos. Por supuesto. Yo no sé. Arreglo a mi nombre. Sí, sí, por supuesto. Me imagino que hablarás de herencia, ¿no? Hablarás de herencia. Mira, sí, en primer lugar, te voy a hacer una pequeña pregunta, Josefa. La hipoteca, la casa está pagada. ¿Tú tienes previsto venderla o transmitirla de alguna forma ahora, en esta fecha, o no? ¿O va a ser tu casa hasta el último día de tu vida? ¿Va? Ok, venderla desde luego que no. Vale. Vivir aquí hasta que me muera, pero usted sabe por qué. Yo te voy a decir lo que haría yo. En primer lugar, si la casa no la voy a vender, tengo la hipoteca pagada, bien, el ser escrupuloso o el ser muy metodista, pues hace que tengas que pagar ahora unos 700 euros aproximadamente, que te va a costar que la Caixa vaya a notario y haga la escritura de cancelación de la hipoteca. Ellos te piden una media de 700, 800 euros, te digo porque incluso sé el costo. Porque creo que este año o el año pasado un cliente de la Caixa... Perdone, porque le escucho un poquito bajo. Vale, ay Dios, pues el problema... Mira, una cosa, cuelga, en principio yo tengo las dos preguntas tuyas, la hipoteca y lo de una, digamos, consejo para los nietos. Vale, bueno, pues Griselda, Josefa, que confundía con la primera llamada. La hipoteca. La Caixa te va a cobrar unos 800 euros aproximadamente por la escritura de cancelación. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, porque tiene que hacer una provisión de fondo. La Caixa te va a llevar a su notario. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues se cancela la hipoteca. Una vez que se firme por la Caixa en el notario, se lleva al registro de la propiedad y también se paga con esa provisión de fondo que te pide la cancelación. De esa forma, borras la hipoteca y la vivienda se queda sin carga. Pero si no la vas a vender, si no la vas a donar, y aunque la vendas, tampoco pasa nada, porque puedes decir que la hipoteca está cancelada económicamente. Es decir, que si no tienes ganas de gastarte 800 euros, todas las hipotecas, una vez que finalizan, si esperamos 20 años, se borran gratis. Es decir, que el día de mañana, si estás viva, la puedes borrar tú o tus herederos. ¿De acuerdo? Es decir, que no tienes problema. O sea, el que no tenga prisa. Es más, muchas veces a mí me han dicho,
Y es verdad, yo me pongo a pensar y es verdad, que el tener una hipoteca, aunque sea pagada en el registro de la propiedad, espanta muchas veces a los posibles acreedores que quieran embargar, porque ven la hipoteca y dicen, ah, esta propiedad no está libre de carga. Usted me entiende, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. La hipoteca ahí no hace daño, ¿de acuerdo? Es más, si la vas a donar en la herencia, pues los nietos... Voy más rápido porque tengo otra llamada. Así que no la cancele y te ahorras 800 euros. Y con respecto a tus nietos, sí, si no has hecho testamento y quieres anticipar a tus nietos la parte de tu herencia, que es la libre disposición, no te olvides que es la libre disposición, porque no podrás desheredar a tus hijos. A los nietos le podrías dar el tercio de libre disposición. Tienes que ir al notario y hacer testamento. Y ya tenemos otra llamada. En Las Palmas tenemos a Rafael. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, mire, son dos preguntas, van a ser breves. Venga, y adelante. Y tiene relación la una con la otra. Genial, venga. Esto, vamos a ver, yo tengo una casa de mi propiedad, que la tengo yo, propiedad mía. Sí. De toda la vida, hace sí. Suya. Toda la vida, ahí está mi nombre. Muy bien. Escriturada y todo. Entonces, hace 5 años murió mi madre. Y entonces, en la herencia de mi madre, fue aceptada por todos. Muy bien. Pero no está repartida, no está repartida. Ajá. ¿Entiendes? O sea, pero no, entonces, pero no estamos hablando de su casa, estamos hablando de otras propiedades. O sea, usted tiene su casa y ahora me ha dicho que sí. También usted y sus hermanos han aceptado ya la herencia... Digamos, otros hermanos ante notario. La herencia de mi madre, la mía es mía. Por eso no mezcle su casa con la herencia, porque me dijo, mi casa tengo una casa que es mía, pero a continuación me dijo que tenía la herencia aceptada pero no repartida, le entendí. Por eso le pregunté por su casa, que no tiene nada que ver con la herencia. Vale. No tiene nada que ver con la herencia. Vale, es que como me lo mezcló, pues... Esa era la primera pregunta. Vale, y la segunda pregunta, ¿cuál es? La primera era, ¿yo puedo dejar a mi hijo la propiedad de mi casa y ponerme como usufructuario? Porque era una cosa que tengo yo de hace 40 años registrada. Vale, o sea... Y no tiene nada que ver entonces con lo de mi madre. En absoluto, vamos a ver, usted forma parte de la herencia de su papá y de su mamá y su hijo, a usted y a su esposa, a su madre, ¿no? A la madre de su hijo, ¿de acuerdo? Sí. O sea, la herencia suya, usted, digamos, cuando haga el testamento, le entendí que lo va, porque usted quiere quedarse con el usufructo, por lo tanto va a ser una donación. Por lo que yo entiendo. Exactamente. Vale. Una donación, vale. Y ponerle mi casa, que está, vale. Que tengo un testamento viejísimo hecho a favor de mi hijo. Vale. De lo que tenía en ese momento, que era mi casa y la cuenta corriente. Vale. Entonces, sí. Yo eso se lo puedo dejar a mi hijo. Sí, claro. Ahora mismo lo que está haciendo usted es anticipando la herencia por donación. O sea, a su hijo. Es el único hijo, entiendo, ¿no? Hijo único. El único hijo. Vale, pues. Y ese único hijo. Sí. Si yo, para no causarle problemas, porque hay bastante conflictividad, que la familia no quiere vender, no quiere nada, y casi todo está metido en las mismas propiedades, yo se la puedo donar a una ONG, mi parte. Y al donar, ¿existe alguna ONG con la que yo me vea exento de tributar a Hacienda por haber donado a una ONG? Vale, ¿usted qué edad tiene? ¿Qué edad tiene usted ahora mismo? 77. Pues ya no paga al IRPF al año siguiente por tener más de 65 años, es decir, ya estarías exento del pago del impuesto de la renta de las personas físicas al año que viene por la donación, ¿de acuerdo? Vamos a ver, usted puede, la herencia hay un tercio que es la libre disposición. ¿De acuerdo? En la libre disposición usted puede testar, puede dejar en su testamento a la ONG Cruz Roja, Banco Alimentos, a la ONG Pepito, vamos, la que sea, la que usted quiera, la que usted tenga
y si no conoce ninguna, a las más conocidas, Cruz Roja, a las que le dan garantía. Usted no va a pagar nada porque ya tiene más de 65 años. Es decir, que no va a tener que tributar por esa donación, porque yo explicaba en la temporada pasada que el donante tiene que tributar en su IRPF al año siguiente. Y la gente me preguntaba, ¿cómo es posible que yo que dono, o sea, transmito, tengo que pagar? Pues sí, en el IRPF se tributa aproximadamente, dependiendo del valor de la vivienda, si supera los 100.000 euros, pues sobre el 19% puede llegar. Así que si tienes más de 65 años, no, estarías en el grupo de exención. Por lo tanto, lo que es el tercio de libre disposición, usted tiene libertad para donarlo. Pero de mi madre. No, de todo lo que usted tenga al momento. Es decir, cuando estamos hablando de herencia, estamos hablando de su fallecimiento, ¿de acuerdo? Es decir, usted ha dejado un testamento y toda la masa hereditaria que ha dejado usted en el testamento, más la que no haya dejado en el testamento, porque puede haber dejado un testamento de estos genéricos, ¿no? Que puede, pero dice, toda mi herencia es esta, y la describe como no la, si quiere, no la describe. Y por lo tanto, la herencia que tenga, la masa hereditaria que se transparente al momento de su fallecimiento, sí, la de su madre, la que usted tenga, que usted haya comprado, el tercio, ¿de acuerdo?, de esa herencia, usted se la puede dar a quien le dé la gana. Es la libre disposición de toda. Sí. Y no, nunca. Yo pretendía. Vale. Usted tiene el tercio libre disposición. Liberar a mi hijo de los problemas esos y quitarme ya la herencia de mi madre. De todas formas, usted puede dejar toda la herencia, como tiene un hijo único. Si ese hijo único no quiere pleitear, si usted lo deshereda a él, ¿de acuerdo? Porque yo le recomiendo que al menos le deje a su hijo el tercio de legítima, ¿vale? Que es lo mínimo para dejarle a un hijo el tercio de legítima para que no pleitee con la ONG, ¿de acuerdo? Porque si usted le deja todo a la ONG, él puede reclamar su legítima, ¿de acuerdo? El día que usted muera, la ONG se hace con todo su patrimonio, tanto el que usted ha adquirido como el hereditario suyo, el que le ha dejado su mamá, y puede, el juez le va a dar el tercio, al menos su tercio de legítima, a su hijo porque usted lo desheredó, ¿de acuerdo? No se puede desheredar a ningún hijo, salvo por las causas tasadas en la ley, que son malos tratos, que cometa delito contra usted. Usted, por lo que yo entiendo, está viudo, ¿no? ¿Su esposa está viva? Sí, sí. Está viudo, vale. O sea, que ya la eres. Un hijo reconocido. Ah, vale, es un hijo reconocido. Ahora, menos mal que me lo explico. Vale. Bueno, no, yo estaba hablando de su esposa, pero es otra historia. Vale. No, pues no hay matrimonio. No hay matrimonio, vale. Entendido. Por lo tanto, déjele al menos el tercio. De acuerdo. Tampoco hace falta que en el testamento diga las propiedades. Le dice que le deja a su hijo el tercio de legítima, lo identifica, ¿vale? Porque ya que es hijo de matrimonio de hecho, digamos, lo deja bien identificado. Usted lo tiene incorporado, me imagino que en el libro de familia, ¿no? A su hijo. Lo tiene. Vale, pues ya está. En la hojita queda. En la hojita, vale, pues ya está. Ese es su hijo y punto. Le deja un tercio de la legítima de toda la herencia y el resto se lo deja a usted, si usted quiere, a la ONG. ¿De acuerdo? Y hasta ahí con eso. Y con eso cumple con el Código Civil. Y mientras tanto yo me puedo adelantar y mi casa ponerla ya directamente a nombre de mi hijo. Usted puede hacer con carácter. Y eso ya lo desligo. Sí, claro, todo lo que usted anticipe a su hijo tiene carácter colacionable, es decir, a cuenta de la herencia, ¿de acuerdo? A cuenta de ese tercio de legítima. Por lo tanto, si usted donará la nuda propiedad a su hijo y usted se queda con el usufructo. ¿Para qué? Pues para evitar que su hijo lo ponga de patitas en la calle usted. Así que usted se reserva el usufructo, ¿de acuerdo? Para que su hijo le respete. ¿Y para que él se quede con la casa el día de mañana? Nada, simplemente una vez que usted fallezca, él, como ya es nudo propietario, porque por donación ya es nudo, él simplemente tiene que esperar un año y presentar en el registro de la propiedad el certificado de defunción suyo y ya el registrador le coloca el usufructo a él. ¿De acuerdo? Tengo otra llamada. ¿Es todo? Rafael, tengo otra llamada por si ya te lo he contestado todo. Sí, seguro.
seguro que sí. Perfecto, pues ya me he quedado tranquilo. Tenemos en Las Palmas también a Juan Luis. Hola, Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor abogado. Buenas tardes. Mira, España está llena de lío. Pido la colaboración, no lo dije al principio, pero lo voy a recordar. Cuando hagan la llamada, bajen el volumen de la tele, ¿de acuerdo? Bajen el volumen. Sí. Y me escuchan por el teléfono. Porque si vas a esperar a escucharme por la tele, tenemos un retardo, de 3 segundos. Yo me estoy escuchando. Voy a empezar ahora. Que una pared media. Ay Dios, y ponte en zona de cobertura. Mi casa. Ponte en zona de cobertura, Juan Luis. Y quiere ahora tirar de la azotea para arriba, quiere tirar la división para hacer una pared nueva. Y yo le he dicho que no, porque ya yo tengo afianzado una caseta arriba de la azotea, tengo un cuarto pileta y tengo varias cosas y un cierre. Y ahora dice que quiere tirar, el muro es de división de la azotea, es de 12 centímetros y ahora quiere poner uno de 20 y después me destroza todo lo que yo tengo afianzado en la pared. Y entonces yo le he dicho que no. Entonces estoy esperando porque como la gente está tan cabezúa, sí, nada más que molestando, pues ahora yo le voy a decir que como él mueva algo de la pared medianera, viene la policía. Por supuesto. Porque él no toca nada de la división de la azotea. Si él quiere ensanchar el muro, que lo haga para la parte de que haga otro muro de 12 y tiene el muro de 20. Pero no, es que no quiere sino molestar nada más, porque el que compró la casa al lado mía la ha arrumbado toda, que los marronazos hasta de trozos de mi casa se han caído y me rompió un cristal del cierre que da para mi casa, porque está ya los hierros algo podridos, cualquier cosa suerte, pues unos marronazos terribles. Y entonces, ese señor no tiene derecho a tirar la división de la azotea para hacer otro muro más gordo. No, no, es más, como es pared medianera, lógicamente, la mitad del muro, cuando es pared medianera, la mitad de ese muro es suya y la otra mitad es de él. Por lo tanto, él no podrá nunca tirar una pared medianera sin su consentimiento. ¿De acuerdo? Es lo que podrá hacer, en todo caso, es, si se lo permite su arquitecto y la licencia municipal, es construir un muro nuevo apoyándolo en la pared medianera antigua, que esa que ustedes tienen, hacer un muro nuevo, no lo molesta a usted, incluso evita humedades, porque al hacer un muro nuevo le puede poner una zona de aislamiento acústico, térmico, de humedades, ¿vale? Porque hoy en día, como usted sabe, es más, por lo que me está diciendo, el señor ha pegado un montón de marronazos y he visto que usted, bueno, no le ha reclamado nada, pero que sepa, y me adelanto, que cuando un vecino hace obra en su casa y con marronazo, con la pica pica, con lo que sea, usted sufre daño, usted le puede reclamar al vecino, perita los daños suyos con un perito, un arquitecto técnico, por ejemplo, y le reclama por el juzgado los daños, por ejemplo, rotura de cristales, rotura de yesos, caída de todo, muebles, televisor, lo que sea. Cada vez que un vecino haga obra y nos cause un daño, que sepa usted y todos los que me están escuchando, peritamos los daños y se los reclamamos porque por el artículo 1902 del Código Civil, acción por culpa o negligencia, ¿de acuerdo? Juan Luis, ¿la pregunta está contestada? Sí, ya yo reclamarle no le reclamo nada, porque meterse en pleito es mucho lío. Sí. Para reclamar que me rompió un cristal y que de ahora sea de eso. Yo no quiero reclamar nada, pero que no me esté molestando a la división de la azotea para arriba, que está ya dividida con un muro de 12, no me haga uno de 20, no, sino que pegue otro de 12 al lado de aquel, que a mí no me importa, ¿entiendes? Es más, el arquitecto de él, si está haciendo la casa con proyecto, la reforma, si la está haciendo, si no, haga una cosa. Si lo intenta hacer, vaya al ayuntamiento y presenta una denuncia en urbanismo para que venga la policía local, ¿de acuerdo? Levante un atestado y levanten una infracción urbanística. Lo denuncia, porque si no, estaría obligado a ir al juzgado a presentarle un interdicto, ¿de acuerdo? Para pararle la obra,
para que no siga haciéndote daño. Y esto también es un costo y usted, como yo estoy viendo, no quiere pleito. Así que si intenta el vecino tirárselo, vaya al ayuntamiento, no espere, y presente una denuncia, o al menos a la policía local, la llama usted por teléfono para que venga y la policía local le levanta una denuncia, ¿de acuerdo? Para después tramitarla para que el ayuntamiento le incoe una sanción a este vecino y le imponga dejar el muro como estaba, ¿de acuerdo? Tenemos otra llamada en Puerto de la Cruz, tenemos a Petru, ¿entendido bien, Petru? Sí, señor. Petro, me llamo. Ah, muy bien, pues encantado de conocerle. ¿Usted qué es, italiano? No, soy de Rumanía. Ah, bueno, es que me sonaba italiano. Mi pregunta es, tengo una casa, una hipoteca, y me queda 42.000 euros para pagar. Sí. Mi madre me ha mandado 20.000 euros cuando ha empezado la pandemia. Muy bien. Quiero saber si yo tengo que pagar algún impuesto al dinero que me lo ha mandado mi madre. Bien, en primer lugar, si el dinero se lo pasó de banco a banco o vino por avión el dinero. ¿Cómo vino el dinero ese? Sí, no, de banco al banco. Vale, pues ya si el hasta 100.000 euros entre países europeos, no va a haber ese control superior a las 48 horas. Cuando viene dinero menos de 100.000 euros de dinero A de una cuenta corriente de un particular a otra cuenta corriente, España siempre, antes de que el banco se lo anote, su banco se lo ponga a su disposición, previamente ese dinero ya ha sido controlado por la autoridad española, ¿de acuerdo, Petro? O sea, ya tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía y Hacienda ya lo han investigado. Lo que le tenían que cobrar, ya se lo tenían que haber cobrado ya. Y si te llegó 42.000 euros, ya no te van a quitar más. Otra cosa es que tú tributes ese dinero como donación. Es decir, que ahora tu mamá, como está en Rumanía, entiendo. Sí, deberían de firmar un documento porque no deja de ser una donación. Es decir, un dinero de padre o de madre a hijo. Entonces, ¿su madre viene por Tenerife? ¿Puede venir para acá? ¿O es difícil? No, yo vivo en Valencia. Ahora estoy de vacaciones aquí. Vale, pues su mamá que vaya a un notario, ¿de acuerdo? Coja la copia de la transferencia y le haga la donación ante notario, que es lo que pide España. Cuando un papá entrega un dinero a un hijo, hay que hacer una escritura donación. Ella tendrá que declarar en su IRPF la donación y usted el dinero, lógicamente, no tiene que pagar impuestos, salvo las comisiones bancarias, que veo que no le han aplicado ninguna y tampoco le han retenido el dinero. Así que no se preocupe, solo le recomiendo que su mamá haga la donación ante notario, nada más. De acuerdo. Entonces yo puedo utilizar este dinero para ya es suyo. Adelantar el pago de la hipoteca. Por supuesto, incluso usted se puede beneficiar. ¿De acuerdo? Porque ese dinero, al pagarlo a la hipoteca, dependiendo del tiempo, del año que tiene usted en vigor la hipoteca, pues podrá beneficiarse a lo mejor de algún descuento bancario, si el banco tiene previsto algún beneficio por el hecho de anticipar el coste, ¿de acuerdo? Bueno, ya eso son cuestiones que usted puede averiguar, pero el dinero ya es suyo. Usted es donatario de ese dinero y usted con el dinero, pues nada, es dinero A, que se lo ha donado su mamá. Eso sí, la precaución de que su mamá vaya a notario y haga la escritura de donación. De acuerdo, muchas gracias, muy amable. Nada, Petro, un placer. Sí. Pues no sé si tenemos compañeros alguna llamada más. Sí, bueno, hemos llegado justo a la mitad del programa. Ha sido rapidísimo, ha sido esta primera parte interesantísima. Estoy contentísimo porque estamos inaugurando la nueva temporada y nada, les emplazo 2-3 minutitos que vean la publicidad de Mírame Canaria y les espero a la vuelta.
Bueno, hemos regresado ya para la segunda parte de La Traquina, de la nueva temporada, agradeciendo de antemano gran número de llamadas. La verdad que me ha sorprendido, y sobre todo porque todas las llamadas han sido muy interesantes. Es verdad que son todo consultas, también alguna pequeña denuncia. Me he quedado un poco la pena la primera llamada de Griselda, que ella me hablaba que era chilena. Yo le hacía una pregunta que era importante, saber la nacionalidad, si es chilena, si es española, por una transferencia de un dinero desde Chile a España. Bueno, pues al igual que le dije al otro televidente con respecto a las transferencias de países europeos a España, toda transferencia exterior tiene que ser justificada si es bloqueada por la autoridad española. Es decir, transacciones exteriores, el dinero puede ser investigado, le pedirán documentación. También es verdad que el banco de origen, si hace una transferencia, le va a pedir que, porque lo va a transferir a otro país, también el origen del dinero. Muchas veces, si el banco te conoce, lo puede transferir alegremente, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos otra llamada, así que intentaré contestarla más adelante. Tenemos a Dolores en Las Palmas. Hola, Dolores, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacerle una pregunta. Sí. Porque resulta que yo tuve un siniestro. Muy bien. Que la vecina de arriba me mojó. Pero el seguro de ella es el mismo que el mío. Sí. Y el mío no quiere hacerme nada. Dice que me va a indemnizar. Muy bien. Y que me buscara un chico del barrio. Sí. Para que me hiciera la obra. Fíjate. Sí, bueno. Encima que llevo más de 30 años pagando el seguro de la casa, me larga eso. Ajá. Digo, pues, dice, no, es que lo que tiene hecho en la pared es una mierda. Digo, coño, una mierda es lo que ustedes han hecho. Porque los que han venido aquí son ustedes. Porque cada vez que llevo el siniestro de mi vecina, pues a mí me moja. Ah, es una rotura de una tubería. Es claro. Ya, y no es la primera vez. Vale. No, que va, si llevo más. Mira, estas casas llevan 40 años, pues claro. 40 años llevo sufriendo esto. Sufriendo varias veces, claro. Claro, y ahora, sí, últimamente, bueno, el mes pasado, ajá, hace un mes, que ha pasado esto, y como que los tíos dicen que no viene, que no viene, que no viene, porque ya esto ya de viejo. Digo, coño, de viejo yo también estoy vieja, tú también te puedes poner viejo. Pero esto hay que arreglarlo. Sí, sí, sí. Hombre, dice, en primer lugar, Dolores, veo que la compañía no rehúsa. Las compañías, cuando tienen mucho siniestro, se lo digo por experiencia, y la compañía ve que todos los años la señora moja, normalmente las compañías suelen romper el vínculo contractual, rescinden la póliza, le mandan una cartita diciendo, oiga, la póliza suscrita, me refiero a la vecina, ¿no?, porque es la que ha dado mucho parte. Como es la misma compañía que la suya, la compañía está operando con usted en plan tranquila, es decir, te ha dicho que te busque a un chico del barrio. Bueno, lo que tienes que buscarte es a un contratista serio, ¿vale? A un contratista serio. Yo te recomiendo, Dolores, que el que contrate sea una empresa dada de alta, ¿vale? Para que vaya a la compañía de seguro. La compañía de seguro tiene unos márgenes, la póliza de la vecina tendrá un límite pactado en daños por agua. Entonces, que le haga un presupuesto la empresa esta nueva, no al chico del barrio, que se lo va a hacer en plan B, en plan pirata, sino una empresa seria. La empresa viene, rompe lo que haya que romper, arregla la tubería, pone tuberías de PVC, de Terrain, que se llaman, le reparan, le ponen todo bonito, por primera vez, ya lo hace bien con una empresa. Y la compañía, usted le firma a la compañía de seguro, le firma que cobre el contratista. Esto es la forma habitual, porque la compañía se tiene que hacer cargo de los daños por agua que le causa la vecina, ¿vale? ¿Por qué le dice la compañía esto de que se busca un chico del barrio? Porque están, digamos, haciendo las cosas mal, porque lo que quiere la compañía es ahorrarse dinero, que si usted se busca un amañado, ahí del barrio, para que le repare, le cobra cuatro perras, que es lo que querrá ahorrarse la compañía. No, usted búsquese a una empresa seria, ¿de acuerdo? Si no conoce, pregunte ahí a algún vecino o a alguien que conozca que son empresas que están dadas de alta como empresas de reforma,
E incluso muchas de ellas trabajan para compañías de seguro y conocen el sistema de cobro de las compañías. Y Dolores, es mi recomendación desde aquí, no lo hagas a la chamberga, como se dice aquí en Canarias, un chico del barrio, no. Usted contrata una empresa seria, le dice que tal, la empresa lógicamente va a venir, va a presupuestar, ¿vale? Va a tocarle a la vecina, porque a lo mejor para arreglar va a tener que también abrir el suelo o parte del suelo, a lo mejor en algunas ocasiones, para ver la tubería que se ha, digamos, roto, o el codo que se ha agrietado y por el cual le moja, lo repararán, pasarán una factura y que la compañía le pague, ¿de acuerdo? Y así no sigue usted en el tinglado de buscar gente amañada. Y en todo caso, que la compañía no pagara, pues todos tenemos la acción para demandar. Demandaría usted a la vecina y a la compañía de seguro por no cubrir un siniestro que está dentro de la cobertura de la póliza, Dolores, ¿de acuerdo? Pues ya te he contestado, tengo otra llamada. Ven, a José lo tengo en La Gallega. Buenas tardes, José. Sí, hola, ¿qué tal? Mira, pues, qué buenas tardes, yo te voy a comentar. Buenas tardes. Resulta que estoy en una ETT, no, en una ETT, una empresa esta temporal. Y entonces a mí me hicieron un contrato de 4 días, ¿no? Para ir a la cervecera. Vamos a no decir el nombre, sino la cervecera. Y resulta que me contrataron de carretillero, ¿no? De carretillero. Y nada, y yo he estado 2 días ir haciéndole mi trabajo de mozo de almacén, que no me corresponde. Mozo de almacén, ajá. Sí. Y entonces hoy fui y le dije que mira, es que necesito ir y trabajar en mi puesto, el de carretillero, no de mozo, de almacén, que te he hecho el favor estos días, porque claro, de la producción y tal cual, pues vale, bien, te he ayudado en este sector, el de mozo. Pues hoy fui, nada, te fiché tal cual, y me dice, mira, si no te interesa ese trabajo que estás haciendo, el otro no te lo puedo dar, el de tu contrato. Y le digo, oh, bueno, pues entonces, ¿qué hago? Y dice, bueno, pues si te quieres ir, te vas. Entonces fui, te firmé. Claro, es que... Y yo dije, mira, pues... Yo entiendo que deberías haber aprovechado, porque son 4 días más de cotización. Y ya, pero, es que el problema de las empresas... Que vas también a abusar del personal. Ya. ¿Y el otro puesto es el que te gustaba a ti? ¿El de mozo de almacén? No, el que me gustaba no. El de contrato, el que me gustaba a mí. El de carretillero. Y yo te lo ayudé, pues que los 2 primeros días, el de mozo, iré paletizando, iré cogiendo caja y tal, y este no es mi puesto de trabajo ni el de mi contrato. Yo lo entiendo. Pues bueno, lo que ha hecho la empresa de trabajo temporal es llamar a otra persona. Claro, la contratación tuya no la ha llevado a cabo y por lo tanto no va a figurar en tu vida laboral, no van a figurar. Porque no te han dado real. Tú el contrato no lo firmaste, ¿no? No, a ver, sí, el contrato está firmado. Pero, ¿lo firmaste? Sí, me explico. Sí, claro que me explico. Yo he ido ya unos 2 días, ¿no? Sí. Y he hecho cosas que no corresponden a mi profesionalidad de carretillero. Ya. O sea, que y tú. Entonces hoy le dije. Yo te entendí. Entonces hoy le dije que. Sí. Sí. Yo te entendí que estuviste trabajando, que no tuviste trabajo. O sea, que estuviste trabajando 2 días. ¿Como carretillero? No, como carretillero no, como mozo. Ah, como mozo. O sea, que trabajaste de los 4, 2. Sí. Sí, a ver. Y oye, tengo dificultad para escucharte, sí. Porque tu dicción... Día, no, te lo digo porque tu dicción, sí. Y si te pegas al teléfono... Porque te oigo muy retumbado, así me entiendes. Te oigo... Mira. Para entenderte estoy haciendo un esfuerzo enorme porque con tu dicción... Ya. Me retumba y pierdo mucho parte de la conversación. Yo te entendí. Pues a ver. Sí. Pues espera, o sea, que ahora te entendí que son 2 días como como mozo de almacén. Me hicieron un contrato de 4 días. Sí, eso sí lo entendí. 4 días de contrato. Vale, en la ETT. En la ETT. Es de carretillero. Sí. Y es de carretillero. Y me hicieron trabajar unos 2 días de mozo de almacén. Y yo le dije hoy, cuando fui a trabajar, que quería ir y trabajar de mi puesto, del que pone el contrato, ya. Que es de carretillero. Vale, que en el contrato... Es lo que hay. Pues muy mal, porque la empresa no te puede poner en el contrato una función y después hacer otra.
Ahí, exactamente, eso a lo que me refiero. Eso no te lo había yo escuchado en la primera parte, por lo tanto... Y el día de hoy, hombre, lo pagarían, porque yo firmé te tienen que tendría, y me dio esa opción, claro. Por debajo te queda. ¿Y qué te van a pagar? ¿Solo dos días entonces, no los cuatro? Solo pues claro, bueno, me supongo, esa es la pregunta. Claro, el tema... ¿Qué me pagan en este día que fui hoy? Sí, es que ellos lo que si te mantienen, es que no lo sabemos, si ellos te mantienen el contrato, que eso lo tendrías que ver en la Seguridad Social, pidiendo la vida laboral, si ellos en el contrato al final te van a declarar que trabajaste cuatro días para ellos, te tienen que pagar los cuatro días y la liquidación correspondiente a los cuatro días, ¿de acuerdo? Pero eso es legal, que me estén haciendo trabajar. No, eso no es legal desde el punto de vista laboral. Si yo tengo una función en el contrato de trabajo, claro, de carretillero y me ponen de mozo almacén, sí, o viceversa, está mal, porque el contrato tengo yo la función que tengo que desempeñar. Y usted se puede negar, es más, aunque sea un contrato de cuatro días, usted se va a la inspección de trabajo, usted se va a la inspección de trabajo de Las Palmas y lo denuncia. Que la ETT, firmaste el contrato por cuatro días de mozo de almacén y te pusieron de carretillero, o viceversa. Y la inspección de trabajo, va a la empresa, a la ETT, y le pide explicaciones. Por lo tanto, yo sé que es un contrato pequeñito de cuatro días, pero usted está no es un contrato... Pero bueno, si usted me pide a mí como abogado, no está bien... La función suya es la que está en el contrato y forma de actuar siempre cuando una empresa hace esto, lo más rápido es ir a la inspección de trabajo y presentar una denuncia. Eso es lo más rápido. Ya. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. Y la empresa verá cómo inmediatamente te pone en el otro puesto. Vale. ¿De acuerdo? Pues buena tarde. Que tenga buena tarde. Perfecto. De Las Palmas, pues mira, una pregunta... También la gente, claro, que comprenda que el contrato de trabajo hay que cumplirlo escrupulosamente. No lo había entendido porque la dicción de José no me llegaba bien el sonido y no lo había escuchado muy bien. Pues estaba dando las gracias en la primera parte de esta segunda con respecto a las llamadas que me habían hecho, pero también me daba pena por Griselda porque me hizo la pregunta de una transferencia desde Chile, una transferencia internacional. A ver si Griselda me estuviera escuchando, aunque no pueda llamar. Sí, mira, el Banco Origen, cuando manda los fondos al Banco Español, tiene un trámite que tarda un plazo. Transacciones exteriores, Ministerio, Banco de España y Ministerio de Economía y Hacienda mirarán el dinero. Si lo bloquean, a través de tu banco, te van a pedir que el documento de que el dinero de origen era dinero de curso legal. Muy probablemente, a lo mejor... tendrías que pedirle a la persona que te hizo la transferencia de dónde es el dinero. Pues, por ejemplo, de una herencia, de una venta. Y una vez que ya el Estado español, si lo bloquea, a través de tu banco, tú le das la documentación y el banco te lo desbloquea. Y el dinero lo puedes disponer. Después también puedes orientarte desde el punto de vista de lo que serían inversiones extranjeras en España. Todo el dinero que viene con destino a España, no para, digamos, ahorrar, sino para invertir, está exento y tiene muchísimas deducciones fiscales y tiene muchísimos beneficios fiscales. Así que hay un Real Decreto que regula las inversiones extranjeras en España y ese dinero puede ser inversión extranjera si lo dedicas pues, para hacer una sociedad o para hacer una empresa. Por lo tanto, todo esto ya queda... Pero lo más importante... Transacciones españolas, España, Banco de España, Ministerio de Economía y Hacienda, si te lo bloquean te pedirán una documentación, si no te lo bloquean el dinero han entendido que no tiene ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Espero que que Griselda haya estado escuchándome. Así que bueno, vuelvo a recordar, nos quedan unos 5 minutos de programa, no queda mucho, pero recordar los teléfonos 922-52-9890 y 922-39-6179, ¿de acuerdo? Si hacen la llamada ya, se las contesto, de todas formas ya les voy emplazando ya todos los jueves de 5 a 6, ya les avisaremos con antelación cuando el programa sea de 2 horas, ¿de acuerdo? Ustedes ya lo verán,
el programa la temporada pasada, de abril a julio tuvimos la suerte de que era de 2 horas, yo encantadísimo, y ustedes lo aprovecharon. Bueno, pues ya entró la llamada, que creo que puede ser la última, me parece, en Las Palmas, Josefa. Sí. Sí. Si soy cortito, entra otra. Así que dime, sí. Josefa. Mire, yo era que le quería decir que yo hice un poder, le di un poder a una persona. Muy bien. Para que me llevara unos papeles y unas cosas que tenía que arreglarme, pero es que lleva un montón de tiempo y no me arregla nada. No estoy muy conforme. A Josefa, ver si yo podía decir, eso lo puedo. En primer lugar, puedo decir que sí. No o que... Josefa, el poder que le diste no sería un poder general, sería un poder muy concreto, ¿no? No hiciste poder general. Fue un poder ¿para qué? ¿Para qué era el poder? ¿Para arreglar papeles nada más? Sí, para arreglar unos terrenos y unas cosas que él tenía que arreglar. Vale, pues ten cuidado, porque normalmente los notarios también avisan, cuando damos un poder a una persona... tiene que ser específico, un poder con la función específica, porque los poderes generales le pueden arruinar a usted. Si usted da un poder general a una persona para que le arregle una herencia o para que le arregle unos papeles y después resulta que el hombre no aparece, mire a ver si las propiedades que usted tiene las tiene a su nombre, porque hay muchos sinvergüenza sueltos y la pueden dejar a usted sin nada. Y tiene usted que acudir después al juzgado de lo penal para presentar una denuncia o una querella por apropiación, por estafa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me da mucho miedo cuando damos un poder y el apoderado no da la cara. Yo lo que le digo es, vaya al notario mañana y revoca el poder. Revoca el poder inmediatamente, porque... ya que me has llamado, por si acaso este señor no sea trigo limpio, ¿de acuerdo? ¿Puedo revocar el poder? Revocar, sí. Usted, revocar. Usted va a la notaria, me dijo, revoca el poder, le llevas una copia, te lo revoca y ya está, y ya te quedas tranquila. El notario le comunica a ese señor que está revocado y ya no puede hacer nada, ¿de acuerdo? Ah, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Nada, un placer. Gracias. Nada, un placer. Aquí estamos los jueves de 5 a 6 de la tarde, de momento, una hora, para una consulta de este tipo o para, no se olviden, programa de denuncia pública, altavoz, nos hacemos eco. Como dije en la promo, estoy aquí para ayudarles, ¿de acuerdo? Y es el único programa, todo hay que decirlo, en las televisiones de las Islas Canarias, que tiene el formato de denuncia pública. Es una herramienta indispensable, que ustedes lo saben, ya son casi 13 años en directo, que, bueno, el que lo conoce, lo conoce, y el que lo conoce por primera vez, pues va a ver lo práctico que es este programa de La Traquina a partir de ahora. Y también, bueno, como abogado, yo, el que me conoce sabe que ya tengo esos 37 años de abogado, yo lo he dicho siempre, que pongo a su disposición toda mi profesionalidad para, si lo quieren, como han hecho hoy prácticamente el 90%, y tenemos la última llamada. En Vilaflor tenemos a Ángel. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Pues rápido, que se nos va el programa. Mira, te iba a comentar una discapacidad. Ay, Dios, no te oí nada. Ponte en zona de cobertura, Ángel. Una discapacidad. No. ¿Me oyes? Ahora, entrecortado, y no te oí la última palabra. ¿El alta incapacidad? Sí, incapacidad, por sí. Por el tribunal del INS. Muy ¿cuánto bien. Tiempo, después de haberme dado el alta, cuánto tiempo tiene para contestar una reclamación? Bien, cualquier reclamación estatal, administrativa, la ley de procedimiento administrativo común prevé que si en 3 meses no se contesta, se entendería desestimada. O sea, la ley ya establece un silencio negativo a toda reclamación que hagamos. Eso no quiere decir que después el tribunal le conteste por escrito, el tribunal del INS le conteste, pero a efecto de poder reclamar en la vía contenciosa administrativa o en la vía del juzgado de lo social, después tendríamos 6 meses
para ir a la vía judicial por silencio negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si es una resolución del IMSS y no me la contestan en 3 meses, debemos entender que está desestimada y ya podrías hacer la reclamación al juzgado de lo social, si es por un tema de incapacidad, si es un tema de otra índole, al contencioso administrativo, bueno, ya tendrías la libertad. Por lo tanto, pero como te dije antes, Ángel, eso no significa que contesten a los 3 meses y medio, 4 meses. Yo siempre le digo a la gente que espere un máximo de 6 meses. ¿Vale? Siempre lo doy, porque muchas veces pero no contestan. Dicen que son 135 días. Silencio administrativo. Silencio. O silencio ya, negativo. Ya es negativo. Pero ya en esta fecha hay que hacer la reclamación judicial. Sí, ¿no? ya estaría. Claro, después tendría 6 meses para ir a la vía. Por la vía contenciosa. Tiene 6 meses más para ir por silencio negativo y contratar el abogado. Vale, para que no son 20 días ni 30 días. No, son 6 meses. Cuando recurrimos una resolución por silencio negativo, tenemos 6 meses para ir al juzgado de lo contencioso. ¿De acuerdo? Vale. O sea que tienes plazo, estás en plazo. No, es que, no sé, me dan una incapacidad, ahora estoy peor que antes. Sí. Pues tienes que ir al juzgado de lo social. Estamos hablando en materia de incapacidad. Tendrás que ir al juzgado de lo social por la resolución negativa. Y eso hay que ir con abogado, procurador y todo, ¿no? Abogado solo, abogado. Procurador no hace falta. No. Solo abogado. Ahí el abogado con LESNET. LESNET es la presentación telemática en vía social y en vía contenciosa administrativa. Los abogados no necesitamos procurador. ¿De acuerdo? No. O sea, solo abogado o abogada, ¿vale? Abogado o abogada. ¿Y esa es la última vía? Porque te niega el juez. No, después tendría, si vas al social y lo pierdes, tienes el tribunal en recurso de suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la sala de lo social, ¿de acuerdo? Y también en el juzgado de lo contencioso administrativo también tendría al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, también en vía contenciosa. Por lo tanto, la sentencia que te dicte el juez de lo social la puedes suplicar al Tribunal Superior de Justicia, a la sala de lo social, en recurso de suplicación. Y una última consulta, yo tenía la incapacidad para mi profesión habitual. Sí. Yo ahora puedo trabajar, no tengo una incapacidad dada de momento. De momento no, claro, tenía una incapacidad permanente parcial y te han incorporado también. No, era permanente total. Ah, permanente total. Vale, pues y la han levantado. Y la han levantado. Sí. Un caso raro. Un caso raro. ¿Te has curado muy rápido entonces? No, pero estoy peor porque se me duermen las piernas sentado. O sea, tenías una permanente total revisable. Sí, no era parcial revisable, sino una permanente total. Total revisable. Pues es la primera que me he encontrado en mi vida laboral. No me había encontrado una permanente total revisable, no la había encontrado nunca, eres el primer caso, así que lo voy a poner en mi librito de curiosidades del derecho. Sí, porque te vas a encontrar ahora últimamente todo esto. Este es el cambio de gobierno, cada vez que cambia, la verdad que yo siempre lo he dicho, cada vez que cada elecciones, cada 4 años entra en gobiernos de coalición y nos encontramos con cosas distintas a las habituales. No, y que no revisan los papeles que llevan ni nada. Claro. Esto, hoy en día no contestan los ordenadores. Tengo la columna con de la L5 hasta la S. Muy bien. Ángel, no, tengo que cortarte porque... Venga, ya muchas gracias. Mis compañeros me han dicho que ya se acabó el programa. Vale. Bueno, pues Ángel, gracias. Te emplazo para la próxima semana. A todos ustedes, el próximo jueves, ya en octubre, de 5 a 6 de la tarde. Agradezco, como no, la humildad, el hecho de que ustedes hayan tenido la deferencia de llamarnos, de que el primer programa de La Traquina sea todo un éxito. A mí me encanta, me motiva. Así que hasta la próxima semana, el próximo jueves, de 5 a 6 de la tarde, les espero aquí, en Mírame Canarias.